Hello, hello. Hello, good evening, everybody. How are you today? Can you hear me? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Me pueden escuchar, chicos? Yes, teacher. Okay, excellent. Very good. Good evening. How are you today? How is it going? ¿Cómo va todo? Is everything okay? Good evening. Okay, good evening. I hope the platform is working well. Espero que la plataforma esté funcionando bien para todos. Have you been able to work there? ¿Han podido ingresar a la plataforma, chicos? Sí, teacher. ¿Cómo vamos? Okay, everything okay? ¿Todo bien? Remember that we said that for today we are going to conclude the section number 2. Para ahora vamos a completar lo que sería la sección número 2, ¿verdad? So I'm going to show you how it's the platform. Voy a mostrarle brevemente cómo estamos con la plataforma, chicos, para que... Permítanme un segundo, solo déjenme cargarla. Bueno, vamos del 2.8, me van a dar un segundito para cargarla. Quizás vamos a hacer un poco a la inversa. Vamos a ir primero al material y luego les vamos a ver del 2.8 hasta el 3, ¿verdad? Ok, can you watch my screen? ¿Podemos ver mi pantalla? Yes. Ok, perfect, excellent. So I'm just admitting some people. Yes, solo estoy admitiendo a algunos compañeros que están pendientes de ingresar. Vamos a dar un segundo. Ok, perfect. We are going to start now. Ok, so today we are going to talk about 2.8 in the platform. Vamos a trabajar el tema 2.8 hasta finalizar la plataforma. No se escucha. Ok, can you hear me now? ¿Me pueden escuchar ahora? Sí. Ok, yes. Perfecto. Ok, perdonen que yes. Por alguna razón no pueden ingresar de un solo y estoy admitiendo participantes, pero creo que ahora sí ya. Ok, veamos. We are going to talk about prepositions tonight, as I was saying. And let's say, what is a preposition? A preposition is a word that shows the relationship between a noun or a pronoun or some other word or element in the rest of the sentence. Some examples of prepositions are with, at, from, into, during, including, until, about, like, over, before, between, including, after, except, but, up, out, around, down, and off. Okay? So, let me continue and explain that. For example, here in the drawings, I have the relationship of the animals with the bugs. For example, the bird is among the cats. So look, the bird is here. The bird is among the cats. Here, the bird is over the box, okay? Look, it's over, está arriba de la caja. It's not touching the surface. No está tocando la superficie, ¿verdad? De la caja. So, let's see. The bird is far from the cat, okay? Let's see. The bird is near the cat. So, it means that the words in red color are called prepositions. Las palabras que están en color rojo son las llamadas prepositions, ¿verdad? Preposiciones. The bird is down the tree. The bird is past the tree. Okay, so let's repeat. Over, among, near, far from, down, past. Okay, let's see the next. Now, we are going to talk about the cats in relationship with the bugs, okay? So here, the cat is on the bugs.
The cat is in the box. The cat is next to or beside the box. So next to is a synonym of beside, okay? They are synonyms, son sinónimos, ¿verdad? Next to y beside. The cat is in front of the box. The cat is behind the box. The cat is between the boxes. The cat is under the box. The cat is through the box. The cats are around the box. So if you see here, the words in red color are the prepositions. On, in, next to or beside, in front of, behind, between, under, through, around. Okay, now let's see. Now let's explain that we have on, at, in. These three words have a double role being prepositions of time and place. Estas tres palabras, estas tres prepositions tienen como un doble rol, ¿verdad? Por un lado son prepositions of place, son preposiciones de lugar, y la otra son preposiciones de tiempo. Entonces ya vamos a ver cómo utilizamos cada una, ¿verdad? Vamos a ver. Por ejemplo, on. Cuando la estamos utilizando como prepositions of time, decimos on time, a tiempo, on Monday, el lunes, on the 25th of December, el 25 de diciembre, on Christmas Day, el día de Navidad, at Christmas, at the end of the month, at the end of the week, at 10 o'clock, in summer, in 2020, in the morning, in the evening, in a few days. And then you say, teacher, but this is a little bit confusing. I don't understand. It's not clear for me. Okay, I have this inverted triangle to explain it a little bit better. Este triángulo invertido nos explica mejor, ¿verdad? Que puedo usarlas como prepositions of time and prepositions of place. Okay, so when I use them as prepositions of time for general dates, para fechas generales, ¿verdad? Por ejemplo, in the 19s, okay? Siglos, centuries, decades, in the 90s, en los 90, ¿verdad? In 1990, in 2000, to talk about years. In May, in October, to talk about months. Weeks, in 5 weeks. Seasons, in spring. Periods of time, in a future. Holidays, in the Easter holiday. Parts of the days, of the day, in the morning. Okay, what about this same preposition in, but for place? It's when we are talking about a bigger place. Cuando la vamos a utilizar como preposición de lugar, estamos hablando de un lugar general muy grande, ¿verdad? Por ejemplo, countries in El Salvador, city in San Salvador, neighborhood in Alta Vista, or for an enclosed space, a car, o para un lugar que tiene como bordes, ¿verdad? O fronteras, o un espacio cerrado, ¿verdad? Un carro, en el carro, dentro del carro. Okay, what about on? If you see, the triangle is getting more specific, ¿verdad? Si vemos, vamos de lo más amplio a lo más específico. Entonces decimos on to talk about more specific time, un tiempo más específico. For example, on Easter Day. Ah, ok. On Monday. Ok, ya es más específico. Ya no decimos el mes, ¿verdad? Sino que ni la semana, sino que decimos on Monday. On April the 17th. On my birthday. On the weekend. On Sunday morning. In this case, we use day plus part of the day on Sunday morning. And to talk about places,
we use it for smaller places, para lugares más pequeños, ¿verdad? For example, streets, the Golden Street. On the Golden Street, on the Roosevelt Avenue, this is the same, este es el mismo que habíamos visto acá. On the floor, on a bus, on the radio, okay? So at is to talk about very specific dates and smallest places. For example, at 8 a.m., at 9 p.m., at midnight, at the moment, at Easter, or at 456 Colonia La Mascota, or at the station, at the bus station, at the train station, at the gasoline station, for example. Okay, do we have doubts until here? ¿Tenemos dudas hasta acá de cómo usamos in, on, y at como prepositions of time and place? Adelante, Marcos, Josué. Hi, teacher. Hi, hello. Mi pregunta, tengo una duda en el, la preposición in y la on. Por ejemplo, usted la usó, por ejemplo, en lo último dice a car y en la on dice a bus. ¿Cuál es la diferencia ahí? Ah, porque, sí, perdón, tiene razón. Lo que pasa es que on a bus se entiende como sobre el bus. Voy sobre la superficie del bus, ¿verdad? Que es un lugar más, más grande, más colectivo, ¿verdad? Pero voy sobre, digamos, sobre la, los asientos del bus, ¿sí? Ah, ok. Gracias, ajá, ya entendí. Okay. Y cuando digo in the car es porque estoy adentro, digamos, encerrada en el carro, in the car. Ok, no sé si eso ayuda un poco, chicos. Teacher, disculpe, no le comprendí porque en una era a car, este, okay. In a car, porque el carro es mucho más grande que el bus. No, al revés. Perdón, que el bus es más grande que el carro. Entonces, sí, tendría que ser en arriba in a bus y en la otra on a car. No, fíjese que la lógica que se usa es de los, el in, sí, yo sé que es un poquito confuso, al principio cuesta, pero la lógica que se usa no es el tamaño de los objetos, sino la dimensión espacial donde las personas están. Por ejemplo, se dice get on the bus, subirse al bus, get on the bus. Entonces se parte de del supuesto de que el bus es un lugar más grande, más amplio, hay más personas, y no necesariamente es un lugar cerrado, ¿verdad? Sino que es un lugar como más abierto, ¿sí? Y in, aunque puede parecer contradictorio, pero no es tanto en relación al tamaño del carro, sino a que está dentro de una, como digamos, dentro de cuatro paredes del vehículo, ¿sí? Teacher, ¿y si fuera en un avión? Ah, entonces se dice, I'm traveling, on an airplane, I'm taking an airplane, en ese caso. Pero digamos que si está dentro del avión con las puertas cerradas, es in the airplane. Por ejemplo, the passengers are in the airplane, ready to take off. Los pasajeros están ya dentro del avión, ¿verdad? Con puertas cerradas, listos para despegar. Entonces, no lo vean tanto en función del si es, en este caso, el tamaño, sino más bien si es general o si es más específico, ¿sí? Por ejemplo, en este caso estamos hablando de generalidades, pero en el otro es más específico. Por ejemplo, on a bus. Aquí yo puedo decir incluso on 101 bus route, en la ruta de bus 101, ¿verdad? Ya estoy especificando en qué bus va la persona. En cambio, aquí solo estoy diciendo que está dentro de un carro, ¿verdad? ¿Cuál carro? No sé, pero está dentro de un carro, en un lugar cerrado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es un poquito tricky, pero véanlo así. Cuando estamos hablando dentro de una estructura que está cerrada o que tiene como cuatro paredes, por decirlo así, ahí es in, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de una estructura donde las personas van, digamos, sobre la estructura o van tocando la superficie, es on. Entonces, esa es la lógica del bus en este caso.
No sé si me doy a entender. Es como que los pasajeros van sobre la superficie del bus, on a bus. Por eso se dice take off and take on. Subirse y bajarse del bus. No sé si todavía lo aclara un poquito más. Pues a mí no. No mucho, vaya, pero vean los dibujitos. Sé que usted está explicando, no, pero sí, sí, es confuso, tal vez como usted dice en la práctica, porque sí dice sí. Que la estructura de cuatro paredes es y, por así decirlo, ¿verdad? Como usted dice. Uh-huh. Entonces, si yo me subo adentro del carro, sería in, o sea, sí. Estar dentro del carro, sí. ¿Verdad? Ajá. Y y en el autobús es on, pero también es una estructura cerrada. Sí, puede decir all the passengers are in the bus ready to go. Todos los pasajeros ya están dentro del bus, listos para salir, pero el hecho de tomar el bus es take a bus. To take the bus, I'm on the bus. Quizás no traten de traducirlo, porque a veces cuando uh-huh. tratamos de traducirlo al español, no le van a encontrar sentido. Entonces sí. No lo traten de traducir, sino por eso les traje los dibujitos, porque vean, incluso esta on, a veces a las personas les da dificultad con over. Por ejemplo, me dicen, teacher, ¿pero por qué over y on? No, el over, si usted se fija, is not touching the surface. Aquí no está tocando la superficie, ¿ve? Está sobre, arriba, pero sobre, no está tocando. For example, I have the sailing over my head. Tengo el cielo falso sobre mi cabeza, pero mi cabeza no está tocando el cielo falso, ¿sí? En cambio, cuando yo digo the cat is on the bus, ahí sí, el gatito está tocando la superficie, ¿sí? Ahí sí es on, ya no es over. Y yo digo in the bus, es como que yo diga inside, adentro de la caja, ¿verdad? In the bus, ¿sí? El gatito está dentro, in, adentro de la caja, ¿sí? Entonces, cuando yo digo on, entonces las personas van on the bus, sentaditos en un asiento como está el gatito, así. Entonces, esta es la figura que se toma en inglés para decir que las personas están viajando en el bus. They are on the bus, right? But they are in the car, pero están adentro del carro. Entonces, eso es un poco lo que genera confusión, ¿verdad? Pero traten de no traducirlo para que no les dé confusión, ¿sí? Veamos ahora estas. Vean, on, look the yellow. Look the yellow chart. Veamos el cuadrito amarillo. On, esta es la relación entre el cuadro amarillo and the blue. ¿Ok? On, sobre, in, dentro de. ¿Ve? Entonces esto tiene edges, tiene... bordes o superficies o fronteras, ¿verdad? Away from, lejos de, into, hacia dentro de, ¿verdad? The ball is getting into the window. La pelota está entrando en la ventana, into, down, hacia abajo, through, a través de, the train is passing through the bridge. ¿Ok? El tren está pasando a través del puente. In front of, behind, estos son opuestos, ¿verdad? Enfrente de, detrás de, along, a lo largo de. The panoramic road is along the coast. La carretera panorámica va a lo largo de la costa. Past, ¿ok? Let's see, to go to Salvador del Mundo, you have to pass through, let's say, Alameda Roosevelt, for example, past, pasar por, ¿verdad? Across, up, out of. Este out of es the opposite of into, ¿ok? Opuesto a into. To, towards, onto, off, not far from, far from. Those are opposite. Estos son los opuestos. Vean esta, también es un poquito tricky como el otro que estábamos discutiendo. At, es esta posición puede ser at, by, beside, next to, ¿ok? At, by, beside, next to. Esta posición cumple con todas estas.
I'm at the corner of the building. Estoy en la esquina del edificio. But I am by the building. Estoy por el edificio. I'm beside the building. Estoy al lado del edificio o contigo al edificio. I'm next to the building. Estoy a la par del edificio. Vea, todas estas pueden ser esta posición. Near, across from or opposite, between, turn up, turn right, around the corner, under, over, among, in the middle of, turn left, on the right, above, below, straight ahead, on the left, around, against. Okay, now let's use it in time. Vea, ahora la vamos a utilizar en tiempo. And we are going to discuss the questions below with our partners. And we have here 10 questions. Tenemos aquí 10 preguntas. Number one, what time do you usually get up in the morning? Number two, at what time do you usually go to work? Three, what do you usually do on weekday afternoons? Four, do you always eat lunch at noon? And what do you usually eat? Five, do you ever take a nap in the afternoon? Why or why not? Is your birthday in June? In June, vea, in June, junio, tiene un inicio y tiene un final, ¿verdad? In the afternoon, un inicio y un final. On weekday afternoons, los fines de, los días de semana por la tarde, ¿verdad? At bedtime, what do you like to do to relax at bedtime? Can you remember what you did on Tuesday afternoon? Do you ever go skiing in winter? Why not? What time do you usually go to sleep at night? Okay, those are the questions. Esas son las preguntas, pero vean, antes de que lleguemos ahí y antes de resolver este ejercicio, les voy a poner acá. Para que de nuevo no nos vayamos a confundir y tratemos de no traducir, sino de utilizarlo como se utiliza. Vea que utilizamos at para decir night, at 10:30, at noon or midday. Como dijimos, at era más específico y hablaba de partes específicas del día, ¿verdad? En la noche, a las 10:30, al mediodía, ¿verdad? At midnight, a la medianoche, at bedtime, a la hora de dormir, at sunrise, salida del sol, at sunset, a la puesta del sol, at the weekend. Vea que puede ser confuso también porque, por ejemplo, en el UK, en el inglés británico, ellos dicen at the weekend. Pero en el, excuse me, en el American English, they say on the weekend. Excuse me, tengo mi garganta un poquito forzada hoy. Ok, on the weekend, ¿verdad? Vea, entonces, si usted lo ve at the weekend, está bien porque está hablando en el British English, pero si ve on the weekend, que es lo más normal que usamos acá porque tenemos más influencia del USA English. Decimos in the morning, in the afternoon, in the evening, in February, in the spring, in summer, in fall or autumn, in the winter, in 2013, in 1990s, in a few minutes. Entonces, digamos que los periodos estos de in son más prolongados que los periodos de at. Los periodos de at son más cortos y más específicos. Y los periodos de on son aún más específicos que in, pero menos específicos que at. Por ejemplo, ya no decimos, por ejemplo, una época, ¿verdad? In spring or in summer or in February, sino que ya decimos un día específico. On Sunday, on Monday morning, on Tuesday afternoon, on Wednesday evening, on my birthday, on a holiday, on Christmas Day, on May 5. On a weekday, on time, on the weekend. Okay, do we have questions here? ¿Tenemos preguntas hasta acá? Teacher, excuse me, can you repeat at, in, on?
Inat dijo que son más cortos y específicos. Sí. Any. Aquí está. At. De nuevo, estamos acá. At. Very specific. Bien específico. On. Más específico que in, que es en general. Entonces, por eso vemos un triángulo invertido. In es bien general. Un periodo más prolongado, más general, ¿verdad? On es un poquito más específico, ¿verdad? Por ejemplo, aquí estoy hablando de siglos, de décadas, de años, de meses, de semanas, de épocas, de periodos, de días festivos y de partes del día, con in. Pero cuando utilizo on, ya estoy hablando de fechas específicas. On Easter Day, on Monday, on April the 17th, on my birthday, on the weekend. Ya no es toda la semana, sino on the weekend, el fin de semana. On Sunday morning, el sábado en la mañana. Si se fijan, el tiempo ya se nos acortó, es más específico, ¿sí? Pero cuando uso at, ya estoy hablando de horas específicas. 8 a.m., 9 p.m., midnight, at the moment, at Easter. ¿Ok? I don't know if I answer your question. No sé si eso logró responder la pregunta. Entonces, in es bien, es más general, on es más específico que in, pero at es más específico que todos. ¿Sí? Entonces comenzamos con in, más general, on, menos, más específico, at, muy específico. Ok, hagamos este primero antes de ir a los grupos de trabajo, porque preveo que nos va a tomar un poquito más de tiempo. ¿Cómo nos quedaría esto? My brother has a new job. He works in the evening. We are going to have a picnic Saturday afternoon. Would you like to come? ¿Cómo nos quedaría? Vamos a ver si lo podemos hacer acá. Un segundo, ahorita. Uy, chicos, permítanme. Antes que pase más tiempo, necesito tomar el screenshot. Vamos a ver si me regalan aperturita de sus cámaras. Marco Josué, Jacqueline, Rebeca, Karen. Señor, yo estoy en el techo, no me puedo ver. Ah, ok, está bien. Un segundo. Ok, excellent. I take it. I'll take it and then... You will be okay. Ay, perdón, chicos, una más. Denme un segundo que me faltó poner la listita. Sí, está bien, no se preocupen. Sé que algunos están teniendo retos con lo del viento. It's okay. Okay, perfect. Ahora sí. Okay, perfecto. Vamos a regresar a acá. Y vamos a tratar de responderlo viendo, lo que pasa es que quiero ponerle modo edición para irlo haciendo. A medida ustedes me van diciendo, lo vamos resolviendo y luego hacemos la práctica de speaking. Ok, vamos a ver acá. ¿Cómo nos quedaría? We are going to have a picnic Saturday afternoon. Would you like to come? On Saturday. Ajá, aquí tenemos el ejemplo de... Tuesday afternoon, entonces Saturday afternoon cabe acá, entonces decimos on, ¿verdad? Ok, very good. Number three, I'll be finished my work, ¿cómo nos quedaría ese? At. Vamos a ver. No, at. An hour. In. Una hora. Vamos a ver dónde aparece acá. No, es in an hour. En una hora. En una hora. Ok, es bien general porque en una hora, ¿de qué hora? ¿Verdad? O sea, no, en una hora, dentro de una hora, pero podríamos decir incluso within an hour, dentro de una hora. Ok, when is the meeting? It is. At 2. Ok, very good. Ok, number 5. At. I like to get up really early.
At sunrise. Ah, ok, very good. Miss Quicken, 14 sería. Ok. Tom's birthday. Sorry. Permítanme, chicos, que ya se me movió. Ahí está. Ajá, ¿cómo nos quedaría esta? Ajá, dice Tom's birthday is next week y nos da una fecha on, ¿verdad? Nos da una fecha bien específica, on, ok, on January 14, ok, está acá, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, a ver. In. Sí, aquí está, acá en esta categoría, así es. Ok, vamos a ver, permítanme que se me movió y no los quiero confundir. Ok, vamos a ver. My grandfather was born. In. It's a decade, right? So it's like this. In, like this, right? In the 1990s, in the 1950s. Ok, in. Okay, very good. Let's see. Will be on time or in time? On time or we will miss our flight. Vea, on time es estar a tiempo. Si yo estoy in time, ya estoy dentro del tiempo, ya estoy tarde, ¿verdad? Entonces es on. Es on. Okay, let's see. Ups, es que esto se mueve, chicos. Ahí está. Que tengo doble recuadro ahí porque tengo el otro cuadrito que nos sirve de guía para que ustedes lo vean. Ok, my family and I like to ski winter. In. Ahí es in, ¿verdad? Porque no sabemos qué fecha exacta del invierno. Solo sabemos que en el invierno. Ok, very good. So, are there any holidays? In October, ¿verdad? In October. Ok, very good. Vamos a copiarlo desde acá para que no tenga el movimiento. Ok, noon, aquí. Our school cafeteria opens for lunch. At. Ok, what time does your son go to bed? At. Okay. Vamos a utilizar el mismo, vamos a utilizar este mismo at. Ok, let's see. When we moved to this city? In, ¿verdad? Vamos a utilizar este in. Ok, very good. Are you going to do anything special? On, ¿verdad? On your birthday, porque dijimos que your birthday is more specific. Ok, so let's use this on. And the last one, I'm not going to watch that TV show. It starts at. Okay, too late. Demasiado noche, ¿verdad? At midnight, a la medianoche. Okay, very good. You did a great job identifying at, in, on. Okay, very good. So now, let's go back to the practice. And what we are going to do is that I will send you this screenshot. Le voy a mandar esta captura. Ustedes también pueden hacer una. If you can take a better picture than mine. Si pueden enviar una imagen mejor que esta que yo le voy a enviar. It's gonna be okay. And what I want is that in trios, you can talk each other and you can choose the questions. Quiero que en tríos puedan escoger las preguntas. That you can exchange the questions in order to ask different questions. Que puedan intercambiarse las preguntas para ser diferentes, no las mismas, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, si ustedes me preguntan, teacher, what time do you usually get up in the morning? Yo les voy a responder, I usually get up at 5 o'clock in the morning. Entonces, en mi respuesta yo utilicé in, ¿verdad? Le respondí utilizando la preposición. O si usted me pregunta, teacher, at what time do you usually go to work? Yo le voy a responder, I usually go to work at 6 a.m. in the morning. Entonces yo le respondí utilizando la preposition. So that's what I expect from you. Eso es lo que espero de ustedes, ¿verdad? ¿Sí? No sé si me doy a entender, chicos.
So the idea is that everyone in the group can ask at least and answer at least one question. La idea es que en el grupo todos, sin excepción, puedan formular una pregunta mínimamente y responder una pregunta. Because when we come back, we are going to give time for the plenary session and we are going to have some volunteer groups to perform before the class. Cuando terminemos la actividad, vamos a presentar, ¿verdad?, en la clase. Do we have questions? ¿Tenemos preguntas? No. Okay, let me open the groups. Vamos a abrir los grupos, chicos. So, let's have eight groups of three. So we are going to create and open the rooms. Please join. Por favor, unámonos, chicos. Okay, please join. Wilfredo and Karen, do you have a problem joining the groups? Okay, Raúl, do you have a problem joining the group? Okay, very good. Ajá, okay. Pero la respuesta sería, por ejemplo, si en la primera dice, what time do you usually get up in the morning? Sería, I get up. I usually get up. Yo usualmente I usually get up. Luego, at 5 in the morning, 4 in the morning, 6 in the morning. Yes. Okay, yes. Perfect. Yes. Excellent. Okay, I'm going to leave you for you to continue working. Perfect. ¿A quién va a formular su misma respuesta? Por ejemplo, yo voy a hacer la respuesta de la 1. Sí. Entonces, alguien me tiene que preguntar la 1. Entonces, si te tocó la 2, yo te tengo que preguntar la 2. O si te tocó la 4, yo te tengo que preguntar la 4. Yo tengo que preguntar, ya entendí. Ajá, así entendí yo. Ok, sí, yo. Hello, do you have questions? Hola. Teacher. Yes. Teacher, cada quien formularía una pregunta. Una respuesta. Una respuesta a cada pregunta. Ustedes escogen qué le van a preguntar a su compañero. Su compañero responde, luego su compañero les pregunta a ustedes una pregunta diferente. De esa manera van haciendo cambios de preguntas, no hacen la misma pregunta todos, ¿sí? Por ejemplo, si yo le pregunto, digamos, a Marcos, Marcos, what time do you usually get up in the morning? Entonces Marcos me va a responder.
pero luego Marcos uh-huh. está en derecho de preguntarme a mí, de hacerme a mí una pregunta diferente a la que yo le pregunté a él. ¿Sí? Ah, ya. Entonces, ya. La idea sí. es que se van preguntando hasta que los tres han hecho una pregunta y han dado una respuesta. Ah, oh, sí, está bien, está bien. Ok, entonces, okay, thank you. Sí, José. Teacher, adelante. Entonces, la respuesta para la pregunta uno, ¿cómo se formularía? Tengo una duda todavía. Vamos a utilizar las prepositions. Por ejemplo, la pregunta comienza con, dice, What time do you usually get up in the morning? Entonces, la que está uh-huh. en negrita es la preposition in. Entonces, yo le voy a decir, digamos, in the morning I get up at 5 o'clock. O I get up at 5 o'clock in the morning. Pero estoy utilizando la preposición en la respuesta que yo le doy. Entonces esa es la idea, que quien responde siempre utiliza la preposición. La preposición. Uh-huh. Okay. Yes. Bueno, okay, gracias. Perfect. Thank you. Señora Mina, you're welcome. No sé cómo conjugar la respuesta. How is it going? Hi, miss. Hi, hello, may I help you? Hola, chicos, ¿todo bien? Yes. Ok. Estamos en la pregunta 8. Ok, perfecto. Pero le comento a los compañeros que no sé muy bien cómo conjugar la respuesta. Can you remember what you did on Tuesday afternoon? ¿Puede recordar lo que hizo el martes en la tarde? Por ejemplo, Tuesday afternoon I was working. El martes en la tarde yo estaba trabajando, ¿verdad? Or Tuesday afternoon I went shopping. ¿Sí? On Tuesday. Ajá. Usando la preposición on. On. I was, okay. Uh-huh, okay, always using the preposition. Traten de usar siempre la preposición que tiene ya el ejercicio, ¿verdad? Mm-hmm. Okay, very good. Yeah. See you in a couple of Thank minutes. You. You're welcome. Okay. Hello, Jorge. Hi, how are you? We are working, we are having a group discussion. Regarding to prepositions, have you recently get in? ¿Acaba de ingresar, Jorge? ¿O lo sacó la aplicación? No sé si me escucha. Hola, teacher, buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante, le comentaba que estamos en un ejercicio de grupos, de tríos. No sé si usted ya había ingresado antes a la clase o todavía no. Sí, dándole explicaciones a usted cuando se me desconectó la... Sí, ha estado dando bastante problema el internet. Bueno, ya el ejercicio casi estamos por cerrarlo. No sé si usted quiere esperar acá para ver cómo lo vamos a resolver con los compañeros para ya no reubicarlo porque el tiempo realmente ya es bien corto. Sí, bueno, entonces espero. Ok, perfecto. Ya ahorita los vamos a llamar. Ya ahorita bien. Estamos por cerrar. De hecho, no los pudimos visitar a todos. Ahorita vamos a cerrar y en 30 segundos ellos están de regreso. Ah, ok, está bien. Perfecto. Vamos a ver. Vamos a compartirles acá para que puedan ver. Ok. Ok, welcome back. People is coming back from the practice. I know that it's not easy to ask all the questions, but we try, ok? Sé que tal vez no pudimos hacer todas las preguntas que queríamos hacer, pero lo hemos intentado, ¿verdad? Por el tiempo vamos a ir tratando de participar en el plenary session, en la sesión plenaria, ¿verdad? I would like to ask, who would like to start? ¿A qué equipo le gustaría comenzar para hacer la práctica? ¿De qué preguntas se hicieron? So the idea is that you can practice the same questions you discussed in the small group. La idea es que podamos practicar las preguntas que hicimos en el grupo pequeño, ¿verdad? No pude visitarles a todos, pero a los grupos que visité sí estaban trabajando arduamente en las preguntas. Ok, who wants to start? Vamos a ver, voluntariamente, chicos. Si no, vamos a empezar con el dedito, Tim Marín. Vamos a ver, Manuel Alonso.
Adelante, Manuel Alonso. Miss. Adelante. Mire, yo estoy horriblemente confundido, usted. Cuénteme, ¿qué lo confundió? Es que estoy confundido en el momento en que se tiene que ocupar y para qué se tiene que ocupar el at, el in y el on. Ok. Es normal, estas preposiciones son un poquito tricky porque se utilizan para dos cosas. Como yo les explicaba, son preposiciones de lugar y son preposiciones de tiempo, ¿verdad? Entonces yo les voy a hacer llegar el material y lo que ustedes tienen que estudiar a detalle es este triángulo invertido. En este triángulo invertido, aquí dice time, cuando las usamos como prepositions of time, como preposiciones de tiempo, aquí está. Y también cuando las utilizamos como prepositions of place, aquí está, ¿verdad? ¿Sí? Nada más que en el ejercicio que estamos haciendo, aquí decía que era de tiempo, time. Porque si se fijan, les están preguntando a qué hora se levantan, a qué hora van a trabajar, qué hacen los fines de semana, los días de semana en la tarde. Entonces aquí eminentemente son de tiempo, ¿verdad? Las estamos utilizando como prepositions of time. Y este cuadrito, ¿verdad? Nos ilustra, el cuadrito que tenemos acá del ejercicio que resolvimos previamente, nos ilustra cuándo vamos a utilizar at, cuándo vamos a utilizar in y cuándo vamos a utilizar on. Dijimos que in es para espacios de tiempo más generales, más prolongados, ¿verdad? Dijimos que on es para espacios de tiempo más reducidos y que at es para espacios de tiempo todavía más específicos, ¿verdad? Entonces, solamente mediante la práctica vamos a lograr dominar cuándo es at, cuándo es in y cuándo es on. ¿Sí? Ok. Let's see. Vamos a ver. Tenía tres participantes, pero no veo sus manitas, chicos. Vamos a ver quién se anima a hacer. Ok. Carla Alejandra. Adelante, Carla. No la oímos. We cannot hear you, Carlita. Sí, teacher, pero yo tengo una duda en realidad, ¿no? Uh-huh. Es que vaya a participar. Bueno, en la primera pregunta de... Uh-huh. ¿Acá? De la captura, ajá, de la captura anterior, sí. Es que ahí nos dice en la primera que nos está preguntando a qué hora nos levantamos, ¿verdad? Uh-huh. Pero como nos está preguntando a qué horas, o sea, yo tenía la duda si tenía que responder en in o en at. Ya que at es para las horas, y como usted dijo que se tenía que responder con la preposición de la oración, entonces no sé, estoy un poco confundida. Hay dos formas. La primera es, I usually get up at 5:00 in the morning. En ese caso, ahí sí utilizo in. Pero si usted va a dar una respuesta bien escueta, ¿verdad? Y solo decir at 5 o at 5 a.m. es con at, ¿sí? Ah, ok. Entonces son dos formas. Si yo voy a responder así bien escueto, como a las 5, a las 6, solo digo at 5, at 6, at 7, ¿sí? Pero si yo voy a utilizar la palabra in the morning, ahí yo tengo que usar in. I usually, y si voy a dar una respuesta más completita, ¿verdad? Utilizando parte de la pregunta que me hicieron, yo digo I usually get up at 5 in the morning. Ahí sí utilizo in. Pero si solo voy a decir puntualmente la hora, entonces ahí digo at 6 or at 5. At 4. ¿Sí? Ok. Ok, perfecto. José Carlos, do you have a question? Teacher, por ejemplo, de esa misma que dice la compañera, what time do you usually get up in the morning? Por ejemplo, yo le formulé esta respuesta, pero lleva las dos. In the morning, I usually get up at 6:00. Muy bien, así es. Le dijo... en el fragmento de la mañana, utilizando ajá. In the morning, como es correcto, y luego le dijo la hora más específica, at 6:00. Así es correcto. Muy bien, excelente. Okay. Do we have more? Fíjense que mejor vamos a rescatar todas las dudas que tengan, aunque solo pase un grupo, porque sí me interesa que esto les quede claro, chicos. ¿Hay más dudas? Yo sé que este tema es un poco tricky porque hasta que se practican es que se adquiere el dominio, ¿verdad? Pero al menos las guías que hemos dado las clasifica para saber en qué momento utilizamos cuál, ¿verdad? Ok. Do we have a volunteer group? ¿Tenemos un grupo voluntario para participar?
Teacher, igual en las demás preguntas yo también tenía algunas dudas. Por ejemplo, en el número 6, donde dice, ¿Is your birthday in June? If no, when is your birthday? Entonces, si yo doy una fecha específica, entonces... Ahí es on. Uh-huh. Es sí. On. Le voy a responder. Digamos que usted me pregunta, ¿Is your birthday in June? Yo le digo, no, it isn't. It isn't. ¿Por qué it isn't? Porque estoy hablando del cumpleaños, ¿verdad? De it, de una fecha. No, it isn't. My birthday is on April the 17th. Ahí yo ya le respondo con on. ¿Por qué le respondo con on? Porque ya no le estoy diciendo solo el mes, sino que le estoy dando una fecha específica, le estoy dando un día, ¿sí? Pero si yo solo le respondo no, it isn't. My birthday is in April, in April. Solo le dije el mes. Entonces, como solo le digo el mes, sigo usando in. Pero si yo ya le digo el propio día de mi cumpleaños, ahí sí ya no es in, ahí es on. On April the 17th. Depende de la información que yo voy a dar, cuál voy a utilizar. Pero casi todas las preguntas, lo que usted dice de que lleva truco. Entonces, casi todas las preguntas, cuando usted está preguntando de forma general y yo le contesto de forma específica, no le puedo contestar con la misma palabra que ocupé. No necesariamente, pero por ejemplo, sí podía responder a nivel general, utilizando la misma. Por ejemplo, en esa usted solo podía haber respondido, no, it isn't. My birthday is in April. Está utilizando la misma, ¿verdad?, que tenía. Ahora, si usted quería dar más información, ahí sí tenía que cambiarlo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el cuadrito este es guía. Este cuadrito es totalmente guía para este tipo de prepositions, ¿verdad? Y para no complicarlo, yo les decía, utilicen la misma que está ahí, ¿verdad? Porque si ustedes ya contestaban de otra manera, entonces sí tenían que hacer uso amplio de este cuadrito para saber cómo responder, como lo hizo Manuel, creo que fue, o no, creo que fue Carlos, que él utilizó las dos formas, ¿verdad? Utilizó la forma como estaba, José Carlos, ajá, y utilizó luego una forma más específica. No sé si con eso respondo, Karen. Yes, teacher. Okay, thanks. Perfect. Okay, excellent. Do we have more questions? ¿Más preguntas? Okay. Okay, perfect. So, do we have a team? ¿Tenemos algún equipo que haya completado al menos las preguntas y respuestas del equipo? A ver. Vaya, vamos a preguntarle, Wilfredo, were you able to complete your answers, your questions and answers? Vamos a ver al equipo de Wilfredo si logró hacer. Solo que no lo escucho, Wilfredo. Hello. Hello, hello. Who was your team? ¿Quién era su equipo, Wilfredo? Xochitl, Rosemary. Okay, would you like to? Okay, una pregunta, ¿verdad? No tienen que responder, solo alguien pregunta, el otro responde, el que respondió le pregunta al siguiente y cerramos el círculo por el tiempo. Okay. 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 Xochitl, what time do you usually get up in the morning? I usually get up at 8 a.m. Okay, very good. Now you ask. Ahora usted pregunte. Can you share, teacher, please? Excuse me? Can you share the... Yes! I was sharing, yo lo estaba compartiendo, chicos. No sé si lo dejaron de ver. Ahí está. Ah, perdón. Ah, la siguiente. Aquí está. Thank you. You're welcome. Rosemary, at what time do you usually go to work or school? We cannot hear you, Rosemary. Okay, now yes. Usually,
go to work. I usually go, vamos bien, I usually go to work. Ahí es at, porque me va a dar una hora específica, ¿verdad? At, ¿a qué hora se va a trabajar? 7. At 7, at 7 a.m. Y luego si usted quiere le agrega in the morning, pero si no, at 7 a.m. es suficiente, ¿verdad? A.m. A.m. Okay, very good, excellent. Okay, my dears, you can continue practicing. I will upload this material. Yo le voy a subir este material. Ustedes pueden seguir practicando, ¿verdad? Ya lleva las respuestas. Necesito dejar de compartir un ratito esto para poder ir a la plataforma y que conectemos, ¿verdad? Que fue la parte que nos hizo falta al inicio. Okay. As you saw in your platform, we are using prepositions to describe the location of different objects in front of, behind, next, on, to, under. ¿Por qué trabajamos aquellas? Porque están inmersos in, on, ¿verdad? Aquí nada más falta at. Aquí los estamos utilizando únicamente como prepositions of place, ¿verdad? Prepositions of place. No habla mucho de tiempo. Okay, the knowledge check. What you have to do here is to look at the pictures and input the correct answers in black. Aquí está mucho más fácil que en los ejercicios que yo les he dado porque solamente van a escribir la posición que tiene el objeto, ¿verdad? Number one, the books are, the DVD player is, the map is, the chair is, the wallet is, and then you can listen and check your answer. Y usted todavía puede open the window, ¿verdad? Abrir la ventana and listen y escuchar, ¿verdad? Para corroborar que lo que usted escribió acá está correcto, ¿sí? No sé si hay dudas con este ejercicio. No. Okay, if you have questions, let me know. Si tienen preguntas, nos lo envían para apoyarles. Okay, 2.11. By the end of this practice, you will learn how to share information about locations of other people's objects. Es lo mismo, ¿verdad? Es una práctica adicional. And in here, you have to listen again. You have to open the pop-up window and listen the audio. And the places are the same. Los lugares son los mismos, ¿verdad? Where are Kate's earrings? ¿A dónde están los aritos de Kate? Under the table, in front of television, on the chair, in the purse. The next question, where is Kate's watch? Vea que este es un possessive, el reloj de Kate. Kate's earring, los aritos de Kate. Y las respuestas son las mismas. Under the table, in front of television, on the chair, in the purse. Where are Kate's sunglasses? Under the table, in front of television, on the chair, in the purse. ¿Verdad? Aquí no vamos a trabajar, en este ejercicio, no vamos a trabajar preposiciones de tiempo como las que les acabo de mostrar, ¿verdad? Aquí solo estamos trabajando con prepositions of place. Está mucho más fácil. Where is Kate's address book? Under the table, in front of television, on the chair, in the purse. Ahora, ¿por qué yo les enseñé las prepositions of time? Porque de esa manera, cuando las vean utilizadas como preposiciones de tiempo, no se me confundan, ¿verdad? Sino que más bien sepan que tienen ese doble rol, ¿verdad? Preposición de lugar, como estamos evaluando acá en la plataforma, pero también se utilizan como preposiciones de tiempo. Más adelante las vamos a ir viendo a detalle. Ok, for tomorrow, what's going to happen for tomorrow? For tomorrow, we need to advance until 3.6. Vamos a avanzar mañana hasta el 3.6 y luego on Thursday to finish section 3 and the midterm exam. Para el jueves vamos a terminar, ¿verdad? Lo que nos quede hasta el examen de medio periodo. ¿Qué vamos a ver mañana? Where are you from? Are you from Seoul? ¿Verdad? Are you from Seoul? Yes, no questions. Este tema ya lo vimos, pero también vamos a ver WH questions, ¿verdad? Vamos a ver las WH questions. We are going to have a practice, but I need that you can go to the platform
tomorrow, ¿verdad? Que necesito que vayan a la plataforma mañana, ¿verdad? En un ratito y vean los videos. Luego vamos a continuar with negative statements and yes, no questions with B. Este tema ya lo vimos, pero le vamos a dar un review también acá. Negative statements with yes, no questions with B. And then we are going to have a knowledge check, right? In here, those are sets of conversations. Estas son como grupos de conversaciones, ¿verdad? Donde tenemos number one is a conversation. El uno es una conversación. El dos es otra conversación y así va. So you need to have the conversation sketch. And finally, we are going to study the syllable stress. Okay, so this is going to be tomorrow. Entonces esto va a ser mañana, hasta acá. Okay, I'm going to stop sharing and I will take the last picture of the night. Vamos a sonreír un poquito, chicos, para tomarnos la última foto de la noche. ¿Verdad? Si me regalan una sonrisita. Ahí está, okay. Sé que algunos están teniendo dificultades, ¿verdad? Con su internet. Y que está un poquito oscuro. Okay. Yes, I have to a question. Yes, adelante. Son dos preguntas que tengo. El jueves entonces tenemos examen de medio tiempo, el jueves. El jueves vamos a revisar el examen de medio periodo, pero usted lo va a poder contestar despacio, digamos el viernes o el sábado. Ah, yeah. En la plataforma. Sí, a más tardar el domingo. Lo que sí es que para el lunes todos vamos a venir ya con el cassette de haber completado todo lo que es la sección 3 y vamos a iniciar la sección 4 todos juntos el día lunes, ¿sí? Ok, y la segunda pregunta que tengo es que en la reunión habían dicho de que a mitad del módulo, para mantener la beca, teníamos que llenar nuevamente el formulario, ¿verdad? Para sí. El siguiente módulo. Entonces, sí. No sé si usted sabe algo sobre eso. Sí, los compañeros, eso sí lo manejan los compañeros directamente de inglés corporativo, ¿verdad? Entonces ellos nos van a mandar en su momento, ¿verdad? Para que nosotros podamos llenar, ¿verdad? Para que nosotros podamos llenar, pero eso sí lo van a hacer ellos directamente, los compañeros. No sé si con eso le doy respuesta. Porque sí, esa parte solo es para pues, saber. Perdón, yo me quedé sin audio, perdón. Sí, el proceso administrativo lo ven ellos, ¿verdad? Entonces, sí, por supuesto, ellos le van a hacer llegar a la brevedad posible el documento, ¿verdad? Para que ustedes lo llenen. Así es, totalmente. Ok, voy a molestarles un minuto más, chicos. Yo sé que ya estamos corriendo, que ya casi es la hora, pero necesitamos pasar la asistencia precisamente. Porque este es uno de los puntos para mantener la beca, ¿verdad? La asistencia. Hola, ¿me escuchan? Yes, hola, hola. Yes, ok, yes. Perfecto. Entonces me van a tener paciencita porque la lista es un poco larga, pero sí necesito escuchar los que todos me responden, ¿verdad? José Ernesto, Jorge José Espinosa Romero. I am here, teacher. Ok, perfecto. Solo denme un segundito. Que yo también he estado acá. Ok, perfecto. Vaya, José Carlos Rodríguez Linares. Teacher, I am here. Ok, thank you. José Elías Portillo Ramos. José Elías Portillo Ramos. José Isaías, es teacher. Present. Ah, ok, perdón, perdón. Aquí estamos. Perfecto. Ahí está. Ok, Karen Natalie Mengíbar Cardosa. Present. Ok, Karen Renata Flores. Present teacher. Carla Alejandra Salinas Alfaro. Present teacher. Ok, Carla Mariela Granados Cabrera. I'm here teacher. Ok, adelante. Carla Mariela, Carla Vanessa Díaz Ramos. Katia Lorena Sánchez Pineda. Present teacher. Ok, ahorita.
Tenemos con nosotros a Lilian Saraí Montes Galindo. I'm here. Ok. Está con nosotros Manuel Alonso Merino Flores. Manuel Alonso. No escucho a Manuel, si me confirma por el chat. Marco José Hernández Rodríguez. Marco. Present, teacher. Ok, Mónica Vanessa Ramos. Present, Barrera. Teacher. Mónica. Present, Vanessa. Teacher. Ok, Norman Steve Rivera Alemán. Present, teacher. Ok, thank you, Norman. Norman. Yeah. Steve. I'm here. Thank ok, you. Oswaldo. I'm here. Ok. Oswaldo Aristides Méndez, ¿me puede decir si está con nosotros? Present. Ok. Yes, present, teacher. Ok, adelante. Está con nosotros Raquel Alejandra Castillo. Está con nosotros Raúl Antonio Orantes. Rebeca Ivonne Rivas García. Rebeca Ivonne. Present, teacher. Ok, Rebeca Ivonne. Present. Ok. Rosemary Carolina. Hola, Rosemary Carolina. ¿Está con nosotros, Rosemary Carolina? I'm here. Ok. Alguien me respondió, pero no logré ver quién era. Hola. Adelante, sí. Hola. No sé por qué no se escuchaba, pero no le pude decir presente. ¿Su nombre? Manuel Alonso. Ok, Manuel Alonso. Manuel Alonso Flores Merino. Sí, aquí lo tengo ya. Tenemos con nosotros a, permítame un segundo, ya estamos por terminar, a Susana Betsabe Flamenco Figueroa. Present, teacher. Ok, tenemos con nosotros a Tatiana Yamilet Escobar Navarro. I'm here, teacher. Ok, tenemos a Vanessa Alejandra Ramírez Pereira. Present, teacher. Ok, está con nosotros Wilfredo Hernández Vázquez. Wilfredo. I'm here, teacher. Ok, está con nosotros Xochitl Noemí. I'm here. Ok, Xochitl Noemí Hércules. Xochitl. I'm here. Ok, Jacqueline Stephanie González. Yes, I'm here. Ok, Jessica Alejandra Hernández Palacios. Jessica. Jessica Arely Romero Calderón. Y Zulma Beatriz. Pérez Caldames. Present, teacher. Ok. Ok, present, chicos. Teacher. ¿Quién dijo present, Zulma o Jessica? Hola. Zulma. Ok, Zulma, ¿verdad? Zulma. Ok, perfecto. Entonces, no está sí. Jessica Alejandra ni Jessica Arely, ¿verdad? No, no me contestaron. Tampoco me contestó. Ok, thank you very much for coming. I hope to see you tomorrow and I will upload the material. Teacher. Okay? Raúl, adelante. Teacher. Adelante. Teacher. A mí no me mencionó. A mí no me mencionó. ¿Su nombre, perdón? Saúl Alfredo Barahona. Raúl Alfredo Barahona. Vamos a ver. Saúl. Saúl, a ver, Saúl. Sí lo, Alfredo Barahona Molina. Sí, ahorita estoy chequeando. Sí, pero lo acá lo tengo, sí lo tengo presente. Bueno, Tisha. Sí, a la orden. Ok, entonces, sí no me respondió Carla Mariela Granado, supongo que no está, y tampoco Lilian. Lilian está con nosotros, Lilian Saraí Montes. Sí, sí, también sí, aquí está. ¿Quién dijo yo también? Carla Mariela. Carla Mariela, ok, perfecto. Estoy doble chequeando, chicos. Oswaldo Aristides estaba con nosotros. No. Sí, teacher. Sí, ok. Yes. Sí, yes. Estoy chequeando. Sí. Ok, Raquel Alejandra, Raúl Antonio, no. Tampoco me respondió Jessica Alejandra ni Jessica Arely. ¿Verdad? Jacqueline Stephanie. Yes, I'm here. Ok, ahí está. Jacqueline Stephanie, sí.
pero Jessica, Alejandra y Jessica Arely no. Ok, chicos, estamos bien. Thank you so much for your patience. Muchísimas gracias por su paciencia para este proceso que es un poquito largo porque la lista es un poco larga. But I hope to see you tomorrow. Be safe and I will upload the material for you. Yo le subo el material para que sigan practicando. Okay. Okay. Nos vemos mañana. Bye, bye. Thank you. Hey, hey. Bye. 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 Good night.